consolidamos las cajas en el almacén sur. Las provisiones están bajo llave. Bien, revisemos una vez más al terminar y larguémonos. Se acerca el toque de queda. ¿Qué pasa con Robert? ¿Con quién se ocultará esta noche? El tipo es muy paranoico para quedarse solo. ¿Escuchaste algo? Creo que provino de ahí. ¡Estás muerto, idiota! ¿Te servirá esto? Buena búsqueda. Deberíamos haber traído a más gente. Solo nos habrían retrasado. Sí, tienes razón. Vamos, el muelle está por aquí. Hagámoslo. Allí está nuestro muchacho. Ese confiado hijo de perra. Terminemos con esto. Seamos inteligentes con esto. Son muchos. Vamos por este primero. Para mí que me voy a morir ya. Me voy a morir. Un cuchillo no lo voy a salir.
hacerlo. Se me olvidó cómo yo podía reparar las cosas. Yo sé que yo puedo reparar, pero se me olvidó. Mira, me dieron una. Me olvidó cómo yo puedo reparar. Me salió una palanquita como me puedo reparar algo, pero. Después me dirán. No tenemos nada de qué hablar. Suelta el arma. Vete al diablo. Estoy yendo. Navi, no te vas a escapar. Robert. Vete al diablo. Joel, por aquí. Uy, Falco. Casi lo teníamos. Hola, Robert. Tess, lloro. Sin resentimiento, ¿cierto? En absoluto. ¡Maldita sea! Te extrañamos. Miren, lo que sea que les hayan dicho, no es cierto, sí. Yo solo quiero... Las armas. ¿Quieres decirnos dónde están? Sí, seguro, pero es complicado, ¿de acuerdo? Solamente escuchen esto. Tengo... ¡Oh! ¡Mierda! ¡Basta! ¡Alto! ¡Alto! ¡Oh! Deja de lloriquear. ¿Decías? Las he vendido. Disculpa. No tuve mucha elección, estaba en deuda. Nos debes a nosotros. Diría que apostaste al caballo equivocado. Necesito más tiempo, solo denme una semana. Sabes, quizás lo habría hecho si no hubieses intentado matarme. No fue así. ¿Quién tiene las armas? No lo sé. Denme un par de días. ¡Oh! ¡Maldición! ¿Quién tiene las armas? Las luciérnagas. Les debía a las luciérnagas. ¿Qué? Hey,
Están casi todos muertos. Podemos ir hasta allí y acabar con todos. Obtenemos las armas. ¿Qué dicen? ¡Vamos! ¡Al diablo con las luciérnagas! ¡Vayamos por ellos! Esa es una estúpida idea. No me lo puedo creer. Bien, ¿ahora qué? Vamos a ir a recuperarlo. No puedo creer. Se ha avanzado. ¿Cómo? No lo sé. Lo podremos explicar. Vamos a entrar desde la... Debemos salir de aquí. Ahora. No debiste estar. Ah, bueno, lo encontramos. Por aquí. Sé un camino por aquí cerca. Vamos. Que quede de ellos. ¿Por qué creen que recurrí a ustedes? Por aquí. ¿Por qué ahora? Estuvimos tranquilos. Planeamos dejar la ciudad, pero necesitan un chivo expiatorio. Están tratando de alterarnos. Parece que lo hicieron. Intentamos defendernos. No sé cómo mejorar, se me olvidó, brother. Yo me ayudo. Pipa, te puedo ayudar. Dame una mano con esto. Vamos para entrar. Vamos para el lado. Hey, ¿cómo te encuentras? Viviré. Espera, soldados. Esa es la salida, la puerta debajo del puente. No me gustan mucho estas probabilidades. Podemos pasar sigilosamente, aunque sé que no es tu estilo. Veamos qué sucede. Sigamos adelante. Sigilosamente, nuestra gente tiene un miedo. Debemos llegar a esa puerta. Ay, a ver, pues. Y sí, bro. Mira, aquí. Oh, shit, wait. Aquí ni gente, bro. No debo haber... Oh, shit, sí. Vamos a ir despacito, bro. Una botella, algo para tirar. Perfecto. Oh my god, mala puntería tengo.
tengo, bro. Vamos a ir donde. Mándame tu pistola, mijo. Hero Hatchogun, mira, cuando te lo juro que yo me muera. La mujer por mí. Seguro. No, man, yo no sé, no me acuerdo, bro. De dónde es que yo hacía eso. Creo que era aquí. Ah, era aquí, era aquí, era aquí. Ya, ya, ya. No, man, no me acuerdo de la que tenía la palanca ahí. Ahí está. Tres cuchillas ya. El que venga a pelear, que venga. Y la palanquita esta. Vamos a ver ahora, vamos a correr. ¿No deja la otra? Ahí va, la otra camina rápido. Sí, pues. Hay un botella de drogadito esto. Adiós, amigo. Vayamos con Marlene. Debe haber más soldados en el camino. Es verdad. Vamos. O sea, lo mataron más. Waterline. No falta mucho ahora. Nombre 23. Ya lo sabe, número 23 de la línea. Aquí me tiro y me muero para el carajo. No, no fue. Vamos adentro. ¿A dónde vamos, Marlene? Por aquí. Ya estamos cerca. Estamos cerca, ja. Estamos súper cerca, ¿eh? ¿Cómo te encuentras? Casi sin energías, pero lo lograré. El lugar está delante. El toque de queda está vigente. Mierda, cualquiera que quede atrapado afuera sin la autorización pertinente será arrestado y procesado. ¿Qué estamos pasando de contrabando? Te mostraré. No, toque de queda. Yo no le tengo miedo a la mierda de eso, bro. Yo no le tengo miedo a la mierda de eso. Eso no va a hacer nada. Toque de queda. Eso es porque seguro te arrestan y empiezan a tirarte tiro y todo eso. Déjame ayudarla de cuento. Ahí está. Ya llegamos, epa. Oh, arriba. ¡Maldición, aléjate de ella! Suéltala. Los estás reclutando jóvenes, ¿no? No es una de los míos. Mierda. ¿Qué sucedió? No te preocupes, no es nada. Conseguí ayuda. Pero no puedo ir contigo. Bueno, me quedaré. Ellie, no tendremos otra oportunidad con esto. Hey, ¿la llevaremos a ella? Encontrarán a unas luciérnagas en el Capitolio. Eso no está muy cerca. Pueden hacerlo. La entregan, vuelven y las armas serán suyas. El doble de lo que Robert me vendió. Hablando de armas, ¿dónde están? En nuestro campamento. No haremos un carajo hasta no verlas. Tú me seguirás. Podrás verificar las armas. Y yo atender mi herida. Pero ella no cruzará esa parte de la ciudad. Quiero que Joel la cuide. ¡Ni hablar! ¡No me iré con él! ¿Cómo los conoces? Era amiga de su hermano Tommy. Dijo que en caso de problemas podría confiar en él. ¿Fue antes o después de dejar tu grupo de milicianos? Él también te dejó. Era un buen hombre. Pienso, lo llévala al túnel norte y espérame ahí. Oh, Dios. Es solo un cargamento, Joel. Marlene. No hay más que hablar. Estarás bien. Ahora ve con él. No te demores. Y tú, mantente cerca.
Vamos. Ya te usaba, ahora yo con la niña. Oí todos los disparos, pero... ¿Qué sucedió? Las luciérnagas. Algo nos sucederá a nosotros si no salimos de la calle. No te preocupes, no. Yo solo te fui. Aquí abajo.